La PS Vita, a diferencia de otras consolas, sus lanzamientos serán un poco escasos en el próximo año, debido al poco apoyo de Sony a la portátil. Pero de esos pocos títulos, la mayoría ya se encuentran completamente disponibles en Japón. Pero eso no quita que sean títulos interesantes, que merezcan la pena comprar y esperar. Y también se espera que nos den muchísimas horas de entretenimiento, ya que no son juegos malos. Así que si tienen una PlayStation Vita y están desesperados por jugar a nuevos juegos, entonces eso quiere decir que este es el video ideal para ti, y si te lo pierdes, puedes pagar por ello. ¡Vamos para allá! Empezaré este video con Knights of Azul 2. En PlayStation Vita hay un montón de títulos de rol, y aunque la mayoría son realmente buenos, sí que es cierto que algunos dejan mucho que desear. En el caso de Knights of Azul 2, el título promete que será de los buenos, ya que el juego amplía el gran mundo de esta saga, y la gran batalla contra Nightlord ha causado un gran impacto en el mundo del juego, donde los humanos están activos durante la luz, y en la noche los demonios corren por todos lados. En el juego deberemos escoger una heroína. Esa heroína luchará junto a la protagonista del juego. Cuando hagamos eso, mejoraremos la conexión y despertaremos nuevas habilidades. El título llegará a Japón el próximo día 22 de diciembre y se lanzará en PlayStation 4 y también PlayStation Vita, con dos ediciones limitadas. Y aunque el título todavía no tiene fecha de salida oficial para otros mercados, se espera que llegue en algún momento del próximo año. Seguiré con la nueva entrega de God Eater. Un título que fue anunciado en el pasado mes de septiembre es la nueva entrega de God Eater. Del juego no se sabe muchas cosas, ya que fue anunciado recientemente por Yasuke Tomizawa en el Tokyo Game Show que se celebró en Japón. Él no dijo nada importante sobre el título, solo que han empezado a trabajar en el desarrollo de un nuevo proyecto de la saga para consolas. Pero aunque todavía no se han especificado cuáles serían las consolas a las que saldría a la venta el título, se espera que llegue a PlayStation Vita debido a que las últimas entregas de la saga también ha salido a la venta para la PS Vita. Además, se espera que llegue a PlayStation 4 en algún momento del próximo año, y como siempre, se espera que llegue primero a Japón y luego a otros mercados. Continuaré con Valkyria Azul Revolution. La aclamada saga de juegos de rol y estrategia llamada Valkyria recibe un nuevo spin-off llamado Valkyria Azul Revolution, y en el título nuevamente nos encontraremos con Yuka Kuramochi y Saki Yoshida. Ellos tendrán que enfrentarse en una intensa batalla con Brun Earl. Ella es la Valkyria que hará de gran villana en este juego. También, y como en casi todos los RPG, podemos personalizar a todos los protagonistas en el menú del juego. Además, la magia hará acto de presencia en el título, y esta se basará en el uso de Ragnite, permitiéndonos efectuar ciertas acciones más poderosas y únicas en función de cada personaje. De momento, el juego llegará solamente a Japón en el mes de enero, pero hay posibilidades de que acabe llegando a otros mercados en el próximo año. Esperemos que así sea. Se lanzará solamente en PlayStation 4 y PlayStation Vita. Continuaré con The Dear God. Un juego que ya está completamente disponible en PC, Wii U y también para móviles, y que llegará a principios del próximo año tanto a PlayStation 4 como PlayStation Vita. Ese es The Dear God. Imagino que ustedes, bueno, saben mucho sobre él o que ya lo han jugado, pero si todavía no lo han probado, en el título participaremos en un viaje de reencarnación espiritual, donde el cazador es el cazado. También tenemos que explorar escenarios en 3D y resolver muchísimos puzzles, para que de esa manera nos den nuevas habilidades mientras evitamos enemigos que prometen ser muy peligrosos. El título, como ya dije, ya se encuentra completamente disponible, pero se espera que llegue en el próximo año tanto a PlayStation 4 como a PlayStation Vita. Seguiré con Samurai Warriors Sanada Maru.
Los títulos tipo Hyrule Warriors tienen muchísimos fanáticos en todo el mundo. Y una de las franquicias más exitosas es, sin ninguna duda, la de Samurai Warriors. Y es que una nueva entrega de esta saga de los llamados Uno contra Miles, que combina acción táctica, ha sido anunciada para la PS Vita. Concretamente estoy hablando de Samurai Warriors Sanada Maru. El título está centrado en la casa de Sanada, y la historia está ambientada en la era de Sengoku, y sigue los 48 años de vida de Sanada Yukimura, quien es el protagonista del juego. El título está pensado de tal forma que nosotros podamos sentir el paso del tiempo, ya que podemos observar cómo la apariencia física de Sanada Yukimura cambia a medida que va pasando su infancia y su adolescencia. Por último, se ha anunciado que Sanada Masayuki, quien es el padre de Sanada Yukimura, también será, bueno, un personaje jugable en este título, que llegará a las consolas de Sony, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita en el próximo año 2017. Continuaré con Musou Stars. ¿Se imaginan un título donde tengamos a todos nuestros personajes favoritos de una compañía a la que le tengamos mucho cariño? Eso es justamente lo que sucede con Koei Tecmo. El juego se llama Musou Stars, un título que incluye hasta 30 personajes de las diferentes, bueno, franquicias y sagas de Koei Tecmo. Además, el título parte de la base de un mundo mágico en el que una peligrosa primavera trajo mucha prosperidad, pero ahora se encuentra al borde de la destrucción, ya que aquellos que protegían al mundo lamentablemente han fallecido, y la primavera también ha desaparecido, por lo que la reina de la región, para salvar el mundo, tendrá que contar con su hija y creer en una pequeña leyenda que cada vez crece más, y la que dice que una serie de héroes junto con la hija de la reina pondrán todo en equilibrio. Pero debido a algunos errores, la profecía acaba trayendo finalmente a los héroes esperados, pero junto con los héroes también llegan muchísimos peligros, ya que hicieron una mala invocación, y por la mala invocación, personajes de otros mundos y divididos en tres facciones combatirán por el control del reino. Como ven, el juego es muy interesante y promete mucho debido a todo lo que incluye dentro del título. De momento, el juego no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que llegue a Japón en el próximo año, tanto a PlayStation 4 como PlayStation Vita. Lamentablemente, hasta la fecha no se sabe si llegará a América o Europa, así que esperemos que sí, ya que el título se ve muy interesante y muy entretenido. La PlayStation Vita recibirá algunos juegos interesantes más en el próximo año. Tal es el caso de Caligula, un título en el que nosotros tenemos que ir a un mundo de realidad virtual, llamado Mobius. En este mundo sucede algo un tanto extraño, ya que los habitantes en este mundo están condenados a vivir los mismos 3 años de educación una y otra vez. Si quieren disfrutar de este juego, tendrán que esperar hasta mediados del próximo año, que es cuando se espera que se ponga a la venta fuera de Japón. Y es que el título ya se encuentra completamente disponible desde el pasado mes de junio en Japón. Este juego es de las personas que crearon a Dynasty Warriors, llamados Omega Force. Ellos crearon este juego de acción de estilo Musou, que está basado en el manga Berserk, creado por Kentaro Miura. Llegará el próximo día 24 de febrero a PlayStation 4, PlayStation Vita y también PC. Un juego de rol y fantasía que es muy interesante y muy esperado, y que se espera que llegue el próximo día 20 de enero, es Atelier Charlie Plus, Alchemist of the Dark Sea. El título es la adaptación de la aventura de rol que se lanzó hace poco más de 2 años en PlayStation 3, y ahora llega a la portátil de Sony PlayStation Vita, con muchas cosas nuevas, incluyendo que, bueno, que tendrá todos los DLC lanzados hasta la fecha para el juego, y también se han actualizado los mecanismos ajustables del título. Como ya dije, llegará el 20 de enero a la PS Vita. Un juego de acción aérea está a punto de aterrizar en PS Vita. El título, como siempre ocurre con juegos japoneses, ya se encuentra completamente disponible desde el pasado mes de octubre en Japón. Pero lo más seguro es que Macross Delta llegue en el próximo año a otros mercados. Y por último, la segunda entrega de Tukiden se espera para principios del próximo año. El título traerá muchas novedades y será más grande y espectacular en comparación a la primera entrega. Y como siempre, ya se encuentra disponible en Japón, pero se espera que salga de Japón en el próximo año. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Disfruten de los grandes títulos que llegarán a la PlayStation Vita en el próximo año. Y nos veremos en un próximo video. Adiós. Oh,